Como parte del proceso de formación que adelanta el gobierno bolivariano a la comunidad organizada, se realizó en La Grita, Estado Táchira, una avanzada de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, donde se logra la incorporación de líderes comunitarios al estudio de la legislación hecha en revolución en materia del poder popular. Ya llevamos solamente aquí en el municipio de Jauregui 975 voceros formados, los cuales hemos tenido una receptividad muy importante. Aquí se discuten las leyes, todos los temas de lo que es lo referente a los consejos comunales, lo que es la conformación de las comunas, lo que es el Plan Nacional Simón Bolívar y todas esas leyes que han salido nuevas, que muchos de ellos las desconocen. Muchos antes no teníamos esta visión que estamos viendo ahorita, no sabíamos de nada de estas cosas, y ahora con estos cursos y tanto de aprender de por los consejos comunales, los folletos que dan, y uno ha aprendido todo eso. Entonces así lo aplica, ¿ves? Lo que vaya aprendiendo uno lo va aplicando. La Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular va a las comunidades, a las parroquias, a los municipios. Donde haya que ir, allá está la Escuela del Poder Popular. Forma líderes de las comunidades para que no solamente la escuela se quede en los alumnos que se les dio clase o en los voceros que estuvieron, sino que el que se escoja como activista político, el que se escoja como vocero del Poder Popular, sea la persona que lleve o sea portavoz de toda la información a todos los voceros formados dentro de cada municipio.